Hola enamorados de India, bienvenidos a un video más de este su canal Latina Enamorada de India. Por aquí estamos yéndonos a la casa de la hermana de mi suegra. Miren chicos, es un mercado local en la carretera. Esto se llama El Avanapara. Es cerca también a la casa de mi cuñada. Está a media hora de donde nosotros vivimos. Y pues estamos con nuestro fiel amigo en el mototaxi, el que siempre nos moviliza. Miren, este es un pueblo, se podría decir, mayormente de comunidad musulmana. Por ende, hay muchas tiendas de ropas aptas para el Islam. Para acá vive mi cuñada, directo para allá vive mi cuñada. Y para acá ya nos vamos al otro lado, la casa del sobrino de mi suegra. Miren, aquí es la estación de bus. Para, no, pero ahorita les voy a mostrar. A las que ya han estado antes en este canal de YouTube, vieron un video cuando vine sola a la casa de mi cuñada, que tuve que tomar dos micros, y pues por aquí, mire, están construyendo locales nuevos. Hay mucho comercio aquí, no es por nada, pero donde hay mucha comunidad musulmana es mucho mejor los negocios de business, de inversiones. Miren, ahí entra el bus, esta es la estación de buses. Y por acá hay todo lo que es para casas, tanques de agua, cerámicas, pinturas, ropa de varones. Ya saben, India es un contraste. Puedes encontrar un local muy elegante y luego los ambulantes al lado y todo sucio. Pero acá en el sur de India no se encuentra mucha suciedad como vemos en el norte. Obvio que en el norte no es en todos los lugares, chicos, ya saben. Miren, acá venden bróster, en los tanques de agua. Y ya vamos a llegar a la casa del tío. Por aquí estamos. Bien chicos, por aquí sí las casas son más apegadas. Miren, son tipo así quintas, se podría decir. Miren esas casas inmensas. Y acá llegamos ya a la casa de los familiares de mi suegra. Este es del un primo del... Aquí miren, es la casa del tío. Llegamos, está toda la familia aquí. Hola chicos, pues entonces nos vamos al río a pasear con la familia de mi suegra. Espero que te guste este video y pues te voy a mostrar más o menos un poquito cómo es la ruta por aquí. Bueno chicos, ahora sí empezamos esta carretera que es muy angosta y peligrosa a la vez porque son muy en curva, entonces la gente sale normal. Por aquí hay muchas mezquitas, como les vuelvo a repetir, hay mucha comunidad del Islam aquí. Y aquí justo están saliendo de un matrimonio, de un nikah, que es como el compromiso. Y pues todos se están despidiendo, están con su tacita de chai ahí, brindando con su chai. Toda esa gente sale en la mezquita. Y por aquí ya es rumbo al río que les voy a llevar de esta hermosa naturaleza que para mí también es la primera vez el cual yo voy a visitar este hermoso lugar. Chicos, estamos en un río donde es separado por ambas islas. Sí hay botes que te hacen el cruce, pero como el tío tiene carro, entonces nos ha dado la vuelta más de dos manzanas para que estacione su auto allá y estar borde al otro lado. Pues ahora sí, miren, esta es la bajadita mágica. Esta es la bajadita, chicos. Miren, por ahí se va Ranzán. Hanna se han olvidado de acá de su mamá. Adelante, Frank. Mi suegra está por aquí atrás
No quiere salir en la cámara como siempre, ya saben. Pero por ahí la voy a, la voy a sorprender. Miren qué bonito, chicos. Nosotros hemos estado del otro lado de esto de acá. O sea, el tío ha tenido que dar una vuelta inmensa, que ya les voy a enseñar por dónde. Anda, corre. Ellas están ayudándome a cuidar a Ramsán, miren. Es lo bueno de venir con la familia grande, chicos. Te ayudan a cuidar a tus hijos. Acá estamos. Ella es la hermana de mi suegra, miren. Ella es la tía Mutamá. Ahí está Hanna, se ha venido lista para bañarse. Bien mona, la han pintado y todo. ¿Qué dices, Hanna? ¿Ah? ¿Te quieres bañar? Ah, ok. Miren, ahí está lista para bañarse. Miren, hemos estado al lado de allá. Todo eso que está al fondo como casitas, por ahí hemos dado la vuelta. Nosotros venimos de acá. Por acá hemos dado todita la vuelta. Esto de acá, horrible. Así, así, así. Todito y hemos bajado por acá. Esto de acá, si es que ustedes no vienen en auto, pues van a experimentar mejor la adrenalina, porque alquilan botes que te cruzan de esa isla de allá para la isla de acá. Y vives mejor la adrenalina, ¿no? De pasar por esta, por este río. Y miren, por esta laguna, es un lago. Ella es la esposa del primo hermano de Yamshir, de mi esposo. Este es el primo hermano mayor, en los nietos. El primer nieto en toda la familia de mi suegra. Ella es la mamá del tío Kelanka, es su hermana mayor. Por eso es el primer nieto. Y pues entonces, su casa donde estamos ahora es la casa de él. Les voy a ir mostrando un poquito el paisaje y contándole la historia. Donde estamos ahora es la casa de él, de este tío, que ya les voy a mostrar en la cámara. Bueno, del primo, pero yo le digo tío porque es mayor, ¿no? Pero es en sí mi primo, porque es el primo hermano de mi esposo. Él, pues, la tía lo casaron a los 14 años, 15 años tuvo su primer hijo, que es él, y el chico este, su ex marido, le pegó, entonces su papá lo separaron y quedó embarazada y luego se volvió a casar. Ella es la tía Mutamá, y pues cuando se volvió a casar tuvo sus tres hijos más, y dos hombres y una mujer. Estoy justo cuando el sol se está ocultando, toda la luz está al frente, por eso es que se ve muy nítido el video. Y pues estoy muy feliz porque siempre pasaba por este lugar, pero por el lado de la avenida. Cuando venía con mi esposo, yo siempre le decía, vamos, vamos, yo quiero ir en esos botes, yo quiero ir. Y él me decía, no, no, porque da miedo, porque esto, un montón de pretextos. Y hoy día, sin querer queriendo, llegué a la casa de este primo y nos dice, vámonos a pasear para relajarnos un ratito, porque ya mañana es el último día de vacaciones de Lona, que celebran aquí en el sur de India. Y pues, chicos, entonces nos trajeron a este hermoso lugar sin ser planeado, y estoy muy feliz por esto, porque sobre todo con mi suegra, como ustedes saben, ella no es mucho de salir de casa, tuve que animarla, y por eso estoy muy muy feliz. Vamos a seguir por aquí, chicos, experimentando, explorando un poco más este paisaje. No sé a dónde se fue mi suegra con toda la familia, pero ya sé que Ramsán y Han están bien cuidados. Miren, por aquí les voy a mostrar un poquito de cómo es que se prepara el jugo de caña. Sé que de repente en otros países deben vender esto, pero yo les voy a mostrar un poquito. ¿Sabes? Miren. Miren, purita el jugo de caña, natural, natural. ¡Wow! Miren, qué rico. YouTube channel. Ah, yes. Está. Calor aquí, todos optan por tomar alguna bebida hidratante. Aquí no es muy común tomar las gaseosas, los jugos así químicos, más es el jugo de coco, las aguas con limón, con sal y con gas, como un sal de antros, y el jugo de caña, que está ahorita en toda moda tendencia, pues no, toda la temporada de la caña.
Y pues esto es lo que han visto ahora y ya le encontré a mi suegra. Vamos a grabarle un poquito, ¿okay? Bueno, chicos, aquí vienen todos a respirar aire puro. El calor está insoportable, por aquí está bien fresco. Y vienen también las mamás con sus hijitos a hacer volar las cometas. Los hombres se reúnen aquí, como este grupito de allá. Pues vienen así en grupo, hacen la hora, esa es su diversión, salir, caminar, conversar, ¿no? Es muy difícil que aquí en este lado de India encuentres a los hombres divirtiéndose, pues, como lo hace la sociedad normal en todo el mundo, tomando, bailando, o con mujeres, así, haciendo la hora, no. Aquí es más así como este grupito que vienen aquí también, miren. En grupo se agarran de la mano, por ahí, si es que ves, no te asustes, es normal en India esto. Y pues vamos a ver si es que se dejan, si es que dicen algo, no, nada. Se tapan simplemente o se comienzan a reír. Y pues ya se dieron cuenta de que no hablo el idioma de ellos. Y nada, chicos, vamos a ver qué más encontramos por este camino. Buscando a Hannah y a Ramzan porque no sé dónde están. Ya me estoy asustando, chicos, no la encontramos. Y miren. Vamos a Hannah, chicos. Aquí está el hijo de mi prima. Y bueno, es que esto es inmenso, inmenso. ¿Cómo no perderlos, chicos? Miren, ve. Todo, o sea, esta es una parte del río. Esta es otra parte del río. Nosotros hemos estado para el. Miren, la cámara se ve chiquita, pero nosotros hemos estado al lado de allá sentados tomando unas fotos. Y ellos han recorrido todo esto, alucinen. La tía asustada, pensando que ya lo robaron a los niños. Oh my God. Bueno, aquí está. Hello, dice. Hello, hello, para. Hello. Hello. Subscribe channel para. Mutama. Subscribe channel para. Subscribe. Un like. Y es que está con la tía. Es otra parte, esto es otra parte de cómo se divierten aquí las mujeres. Mayormente vienen comunidad musulmana aquí. Y pues ya saben, es prohibido bañarse aquí con bikini o ropas cortitas. Todos vienen con ropas largas a bañarse, están disfrutando de esta agua fresca. Y ya encontramos a Hannah. Así que vamos a verla. ¡Hannah! ¿Te has metido a bañar? No. Entonces, ¿a dónde te has ido? ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde te has ido? Aquí. ¿Y el Ramzan? Ahí está. Yo te estaba buscando. ¿Ahí dónde está? Aquí. Ah. Chicos, escuchen, es la hora de la oración, la hora más importante, que es 6:30 de la tarde, que se llama Magharibe. En este lugar hay mucha comunidad musulmana, por ende muchas mezquitas, y se escuchan las canciones, se escucha la recitación por todo lado. Hay una mezquita y hay otra mezquita, por todos lados se escucha el banga, que es el llamado a la oración. Ahora sí, chicos, ya todo está oscuro, ya pasó 6:40 de la tarde, ya escuchamos el llamado a la oración y todo, ya nos vamos a casa. Y pues por ahí está mi prima ayudándome a alzar a Ramzan, porque sí que mi hijo pesa, pucha, una tonelada. Ellos se quedan asombrados porque la edad que tiene mi hijo, ni un niño llega a pesar así como él, al menos en el pueblo donde yo vivo. Él está ahorita con 20 kilos. Y para ellos es una barbaridad eso, para la edad que tiene Ramzan. Aquí los niños de la edad de él siempre pues pesan 10 kilos, 11 kilos, 13 kilos, a veces pesan de la edad de Hannah. Y ya saquen su cuenta, entonces, ¿cómo es Ramzan aquí, el niño gigante? Y
ya lo compré. Ay, bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy día. Muchísimas gracias por mirarnos siempre, por ayudarnos a compartir este canal y seguir creciendo rapidísimo con la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias por comentar, por dejar su like. Y ahora sí, mañana les tengo el video del Home Tours, así creo que se pronuncia, del Tour Home, de la casa de este primo hermano de mi esposa. Es una casa muy, muy hermosa y nueva. A las nuevas que han ingresado al canal, les invito a que vayan a mirar el video que hice de la casa de él cuando casi recién estaba inaugurada. Aquí te lo dejo en la cajita de descripciones, el link para que veas el video. Por aquí, chicos, tenemos la cocina de leña de la casa de este primo. Está preparando un pollo broster con papas fritas, engriendo a todos los niños. Ese es su plato favorito de todo niño, creo yo. Y pues a él le encanta tener reunida toda su familia. Llamó a todos los hermanos de mi suegra para dormir hoy día aquí y mañana hacer la gran fiesta, el gran almuerzo. Así que mañana les tengo un gran video. Estos son clips que le he tenido que robar en la noche. Pero ahora sí nos despedimos de ustedes. No olvides suscribirte, regalarnos un like y compartir este video. Y sobre todo no te pierdas el video de mañana. Discúlpame por el fondo que hay mucho ruido, pero es que no puedo hacer nada. Hay mucha, mucha familia después de muchísimo tiempo reunidos toda la familia de mi suegra. Nos estamos viendo chicos, hasta el día de mañana con la ayuda de Dios. Bye.